Hola a todos, soy Daniel y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el Parque del Alemán. Este es uno de los parques a los que más cariño le tengo porque cuando estaba chico venía con mis papás y con mi hermanito a dar vueltas en la bicicleta. Además, ahorita que crecí un poquito, hay un lugar de sushi aquí cerca donde voy con mis amigos prácticamente todos los fines de semana y pues siempre venimos aquí a platicar un ratito después de cenar. Así que la verdad sí ha sido parte de mi vida este lugar por mucho tiempo. En este parque en las mañanas puedes ver a mucha gente haciendo ejercicio y paseando sus perros o simplemente caminando para activarse. Y en las noches esto se vuelve prácticamente una pequeña feria donde aquí, en esta parte de acá, ponen carritos eléctricos donde los niños vienen a manejar y todo. Y además en esta parte, no sé si se ven, ahorita les voy a mostrar, hay unos juegos mecánicos. Y junto a los juegos ponen puestos de comida donde venden esquites, elotes, helados y marquesitas. Que para los que no sepan, la marquesita es un postre de aquí de Yucatán, que es un tipo de crepa enrollada que por dentro tiene queso de bola y a veces le agregan Nutella, cajeta o algún tipo de dulce. Y además aquí junto al parque hay una iglesia donde todos saliendo de misa los domingos vienen a comer marquesitas y a pasar el tiempo con su familia. Vamos a ver un poquito de este parque, espero que les guste. Espero que hayan disfrutado de este parque que ha sido parte de mi infancia y de muchos niños de Mérida. Todavía no vamos a la cocina, vamos primero a buscar el ingrediente principal de hoy, que van a ser unos cortes de carne de búfalo, que la neta están súper ricos. Yo, primera vez que los probé hace poquito y la neta están muy muy buenos. Y pues, vamos a ver qué tal. Ya estoy llegando por la carne, aquí es donde pueden conseguirla, miren. Aquí en Taco Stop. Está en la placita que está junto al super aquí de la entrada San Pedro Cholul, en carretera Motul de Mérida. Además de vender los cortes aquí, también es un restaurante. Ya vine a probar la comida de aquí, la verdad está muy rica, se lo recomiendo. Probé las enchiladas de mole y están muy ricas, la verdad. Ojalá les guste. Bueno, ya estamos listos, tenemos la carne y todos los ingredientes más lo tenemos en la casa. Así que pues, nos vemos en la cocina. La receta de hoy no la vamos a preparar en la cocina, vamos a estar aquí en el patio. Vamos a utilizar los cortes para hacer unos taquitos de carne asada. Vamos a ver dos diferentes que van a quedar súper ricos. Chéquenle cómo va a estar. Esos son los dos cortes que vamos a utilizar el día de hoy. Aquí tenemos la aguja norteña y tenemos cecina. Esta delicia es cortesía de nuestros amigos de Taco Stop. Son cortes de búfalo y la verdad es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente. Vamos con el chile jalapeño. Lo que vamos a hacer es quitarle el tallo. Le hacemos un corte aquí. Y abrimos a la mitad. Con el cuchillo también vamos a quitarle todas las semillas. Y cuando ya esté completamente limpio por dentro, vamos a agregarle queso manchego. Vamos a enrollarlo en tocino. Y así queda. Ya está listo el carbón, vamos a poner la parrilla para empezar a hacerlo de la salsa. Aquí ya tenemos lo que va a llevar la salsa, solo vamos a necesitar tomate, chile, ajo y cebolla. Mientras vamos a poner las cebollas que pusimos en aluminio para que empiecen a asarse. También vamos a poner dos chorizos. Y también agregamos nuestros chiles jalapeños. También vamos a agregar unas salchichas para asar, van a quedar muy ricas igual para unos taquitos. Este es un poquito fuego indirecto para que no se quemen. Ya quedamos listos. Chéquense cómo ya está agarrando colorcito. Miren, ya están casi listos. Solo del otro lado vamos a pasar un ratito más. Y ya casi están. Ya vamos a sacar los tomates y los chiles que ya están listos. Chéquense.
Así como que suavecito está perfecto. Vamos a preparar la salsa en molcajete. Ya tenemos aquí los ajos y le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a empezar a molcajetear todo. Cuando ya quede todo como una pasta, vamos a agregarle unos chilitos y le damos. Cuando igual ya los chiles estén listos, le agregamos la cebolla. Y ahorita le agregamos los tomates. Esto está muy fácil porque ya están cocidos, así que están muy suaves. Entonces vamos moviéndole. Le agregamos nada más un poquito de cilantro. Revolvemos tantito. Y ya está lista. Vamos a aprovechar para poner una tortilla. Para que botanemos algo de por aquí. Ahorita vemos que le ponemos un taquito. Vamos a ponerle un poquito de queso. Y la corremos de este lado para que no se nos queme. Vamos a ponerle dos salchichitas al taco. Ponemos un poquito de guacamole. Vamos a probar nuestro taquito mientras. A la aguja norteña únicamente vamos a ponerle sal. Y la metemos al asador. Antes de voltear le ponemos sal del otro lado. El corte es muy delgado, así que es como un minuto y medio más o menos por lado. Y ya queda listo. La neta se ve que está quedando muy rico. Ok, ya que se ve la aguja vamos a agregar la cecina. Aquí ya tenemos la cecina. A este corte no se le agrega absolutamente nada, solito ya tiene muchísimo sabor. La cecina es muchísimo más rápida, igual un minuto nada más por lado y ya está listo, chéquense. Ya quedó la cecina, para que no se nos vaya a secar, la secamos ya, está perfecta. Ya retiramos los chorizos y ahorita vamos a quitar los chiles que ya están listos. La cebolla ya igual está lista, vamos a pasarla ahorita en un platito. Cortamos la cebolla y le pusimos un poquito de cilantro, ahorita vamos a agregarle nada más un poquito de limón y un poquito de sal. Ahorita que ya sacamos todo, vamos a poner una tortilla, le ponemos queso, agregamos bastante chorizo, ponemos un poquito más de queso, lo volteamos y ya va a estar bien derretido el queso, va a quedar muy rico. Cuando fui a buscar la carne local también me dieron este queso que se llama queso de cincho y me enseñaron una manera para prepararlo con un taco. Vamos a prepararlo de esa manera porque la verdad está muy rico. A una sartén caliente le vamos a agregar aceite, bastantito. Una vez que ya esté caliente el aceite vamos a agregar la tira de queso y vamos a dejarla hasta que quede crujiente. Cuando quede crujiente de un lado la vamos a voltear y esperamos a que quede así del otro lado y la sacamos. Vamos a empezar con un taquito de cecina, vamos a agregar dos pedazos. Agregamos el queso que acabamos de preparar, nuestra salsita y por último un poquito de crema ácida. Ahora vamos a preparar un taquito de aguja norteña, se hace con tortilla de harina, le agregamos un poco de guacamole, poquito de la carne cortada, de la cebolla asada con limón que preparamos, un poco de salsita, agregamos uno de los chiles que preparamos para acompañar y nuestra quesadilla de chorizo. Ya quedó. Bueno, vamos a probar primero el taco de cecina que la verdad es el que más se me antoja. Así que pues vamos a darle. Neta, si pueden, prueben esta cecina que está deliciosa. Y eso que hicimos del queso, que lo freímos, quedó neta delicioso. Está crujiente por fuera y por dentro está suavecito. Es una combinación riquísima y queda perfecto con la salsa. La neta está muy rica. Vamos a probar el jalapeño igual.
Yo casi nunca hago los chiles jalapeños con tocino. Y la neta no sé por qué, porque quedan deliciosos y pues son súper buen acompañamiento para una carnita asada. Vamos a probar el taco de aguja norteña. Está riquísimo. El guacamole le da un acompañamiento delicioso a esto y queda perfecto, en serio. La carnita siempre se siente súper rica. Y además igual súper suavecita la carne, queda súper rica. Con la cebollita asada. La verdad, muy buen taco, riquísimo. Por último vamos a probar la quesadilla de chorizo, vamos a ver qué tal. La neta todo quedó delicioso. Me gustó muchísimo. Si pude elegir entre uno de los dos cortes, la neta los dos me gustaron mucho. Pero creo que mi favorito fue la cecina. Ustedes déjenme en los comentarios cuál se les antojó más. La neta los dos son muy buena opción. Aunque sí, recomendación, si van a comer la cecina, acompáñala con el queso ese frito que hicimos, porque queda riquísimo, la neta muy muy bueno el taco. Les dejo en la descripción el Instagram de Tacostop para que vayan a seguirlos por si les interesó alguno de sus productos. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, me apoyarías mucho a seguir haciendo contenido y deja en los comentarios si hay alguna receta que te gustaría que prepare. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.